Entonces, maestro Rosny, no sé si nos despedimos por ahí con uno, dos o tres numeritos, no sé. Sí, yo Hubo una, sí. tengo pensado que nos sirve de despedida un tema que hiciera de Luis Rivera, un colombiano, lo hiciera Gladys Julio, que aún vive, cartagenera ella, que José la conoció en Sí. vivo y en directo, y que también fue locutora de La Voz de Colombia, Ojo, entonces, aquí en Bogotá. en Bogotá, sí. Entonces, grabó muy bonito Playa Blanca, Oh, sí. Entonces, vamos a hacer ese bueno. tema de despedida, Esto sí. fue, es bueno, esto fue grabado inicialmente como porro. Como porro, sí. Bueno, y lo grabó con la Sonora Lo Matancera. grabó, Grabado, grabado, ¿no? grabado, grabé. Ella grabó nada más dos temas, el otro no me acuerdo ahorita. Pero esto fue como a principios de los años 60, tal No, no, vez. no, no, ¿Qué no. año fue No, y esto? eso fue ya lo último, 59 o prácticamente, 60. Ah, estando la bueno, sonora claro, completa todo. 59, sí. 59, 60, 61 por ahí más o menos, Bueno. ¿sí? Bueno, 59 tal vez. Pero lo destacable aquí es que hubo dos cantantes colombianos, bueno, músicos no, ¿verdad? Porque la Sonora siempre grabó con músicos cubanos, de pronto por ahí con alguien puertorriqueño que fue Daniel Santos y con Grabó Dolor que mata, un dolor que Dolor que mata. mata. Ok. Bueno, vamos a recordar un fragmentico de Playa Playa. Blanca. Bueno, un momentito, amigos, mientras la tonalidad, no sé en qué esto está improvisado. Yo me voy a Playa Blanca, la tierra más preferida, a felicitar a una amiga que cumple un año más de vida. El año que viene vuelvo, ay, el año que viene vuelvo. El año que viene vuelvo, ay, si Dios me tiene con vida. El año que viene vuelvo, ay, el año que viene vuelvo. El año que viene vuelvo, ay, si Dios me tiene con vida. Vámonos para allá, ¿a dónde? La tierra de los colorados. Me le dicen a Isabel, que yo nunca la he olvidado. Ahí. Vámonos para allá, ¿cómo? la tierra de los colorados. Me le dicen a Isabel, que yo nunca la he olvidado. ¡Hey! El año que viene vuelvo, ay, el año que viene vuelvo. El año que viene vuelvo, ay, si Dios me tiene con vida, y qué bueno. El año que viene vuelvo, ay, el año que viene vuelvo. El año que viene vuelvo, ay, si Dios me tiene con vida. Sabroso, recordando todo lo relacionado con la música cubana en Colombia y con la música colombiana en Cuba. Este es un tema también nuestro, cantado por una colombiana y que prácticamente fue la última mujer o la única que grabó colombiana, que grabó con la Sonora Matancera. La Sonora vieja, ¿no? Sí. Porque de los que quedan, el pianista, ¿cómo se llama? Vázquez, Javier Vázquez, ¿no? Javier Pero Vázquez. él es de la vieja guarda también, ¿no? Sí. Muy gran pianista. Por eso, pero de los que quedan de la Sonora, Sí, tal vez él. él está todo. Todavía. Y Gladys Julio, ¿no? ¿Será que Sí. vive? Bueno. No, sí. No, no se ha dicho lo contrario. Bueno, un saludo entonces a los amigos de Medellín, de la Sonora, de Sí. la Corpo, ¿qué? Corporación Sonora Sonora, Matancera. Corporación La Sonora familia Matancera. Ramos. La familia Ramos, aquí recordando por todas esas atenciones, por todas esas manifestaciones. Bueno, Buenas amigo. noches, buenas noches, buenas noches. ¿El autor es? Luis Rivera. Aquí dice derechos en DRA. Sí, la gente no Bueno, sabe. en fin. Entonces, Luis Rivera, ¿no? Luis Rivera, sí. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de esta charla, este conversatorio. Esperamos que, bueno, esto no es todo, repito, que por lo menos hayamos dejado algunas reflexiones, no sé si algunas enseñanzas. No tenemos la verdad absoluta, estamos dispuestos a
si alguien nos quiere, no sé, invitar a alguna charla, no sé, bueno, o sea, bueno, respetamos los conceptos, esto lo hacemos con mucho respeto. Lo que quisimos fue como socializar obras que de pronto tal vez muchas personas desconocen los nombres de los autores, de los intérpretes, de los arreglistas, en fin. Entonces le mandamos un fuerte abrazo fraterno a nuestros hermanos en la isla de Cuba. Siempre serán bienvenidos cuando vengan. Los reconocemos, los respetamos, los admiramos. Lo mismo ustedes allá, creo que también tienen buen concepto de nosotros acá, porque Colombia es un país musical, ustedes también lo son, potencia mundial de música. Nosotros también tenemos mucha riqueza aquí. Esperamos que podamos seguir esta hermandad, estos lazos de amistad para toda la vida. Somos pueblos hermanos. Así, más allá de esto, haya diferencias de gobiernos, en fin, pero ya saben, nosotros admiramos su música. A los amigos melómanos, coleccionistas, a los músicos, bueno, no sé, hacerles la invitación para que valoren toda esa música que se hizo en los años 50, 60, desde 70. Desde el 24. El mundo ha cambiado, la música también. Estamos viviendo otra generación, otros tiempos. Entonces ahora se hace música, yo no vamos a descalificar, seguramente buena, otra mala, otra regular, en fin, estamos viviendo otros tiempos, ya se nos acerca, ya está vigente la música hecha con inteligencia artificial, las orquestas cada vez se reducen, en fin, por asuntos económicos, ya los jóvenes, aunque aquí en Colombia todavía se sigue escuchando la música cubana. Y siempre que viene un músico cubano, miren, son una cantidad de músicos cubanos que han pasado por aquí, se nos quedaron muchísimos, pero rápidamente menciono en este último minuto Benny Bustillo, un músico cubano, trompeta, que estuvo aquí en La Gaité, trabajó aquí, bueno, ahí está, hay otro músico cubano aquí, Osamendi, Antonio Osamendi, que vive en Palmira, pianista cubano, bueno, aquí pasaron cualquier Chiqui Tamayo, Nelson Navarro. Sí, bueno, aquí pasaron cualquier cantidad de percusionistas en los años 80, 90. Hablo yo de esa época que vivía aquí en la Bogotá, pero aquí pasaron cualquier cantidad de. Llegó una orquesta en las emisoras unidas, fue contratado, se llamaba Habana Internacional, y ahí cantaba Chiqui Tamayo, y acompañaba a los aficionados, y yo en ese grupo de aficionados, en esa ocasión que era en 1959, ellos me acompañaron un tema de Daniel Santos, La Bronca, y eso me sirvió para haber ocupado el primer puesto. Lógicamente que en esa época no se daba dinero, sino libritos, alguna cuestión baratija, pero uno quedaba contento con lo que hacía, y bien acompañado con esa Habana Internacional. Sí. Entonces, maestro, ya para cerrar, ¿quiere decir algo de esta relación de Cuba y Colombia? Se nos quedaron muchas cosas por mencionar, agrupaciones, cantantes, compositores. Los nexos de Cuba con Colombia y de Colombia con Cuba perdurarán. Perdurarán por la buena música que hay en ambos países, producidas por estas naciones hermanas que han puesto en alto el nombre de sus países. Bueno, amigos, esto ya hemos llegado al final. Entonces, seguramente pronto haremos otra tertulia de otra temática. Entonces, ya saben, que viva Cuba y que viva Colombia. Y la música nos hermana. Y ya saben, ¡a guarachar! ¡Bye, bye!